El universo digital acude al rescate de los cómics. La adaptación del cómic a formatos digitales y la metamorfosis del noveno arte hacia un lenguaje multimedia abren nuevas perspectivas para el sector editorial más golpeado por las descargas piratas. Un futuro que estará muy vinculado a los nuevos soportes tecnológicos como las tabletas. Así lo señaló Álvaro Pons en el Festival Internacional del Cómic de Angulema, Francia. No podemos ir en contra de la tecnología y de la realidad, y la realidad es que el cómic va a ser digital en un futuro, porque además los nuevos sistemas informáticos, los tablets, son ideales para los cómics se leen de una manera ideal dentro del tablet, obligará a cambiar el lenguaje, obligará a cambiar la manera de hacer cómics, pero son una manera muy sencilla de trasladarse. No obstante, un simple cambio de soporte no será suficiente para relanzar el sector, que deberá tender hacia diseños más interactivos. Claro está, sin perder de ojo la piratería en la red, donde ya se pueden encontrar paquetes con la colección completa de Asterix o de Tintín, por ejemplo. Una reconversión de la que no escaparán los grandes héroes del cómic.